I just do it like. ¿Cómo va todo, peñas? Soy Anónimo, aquí os traigo un nuevo vídeo más para mi canal. Esta vez estamos en Call of Duty Ghost. Y bueno, gente, antes que nada voy a presentar a lo que estáis viendo en pantalla. Y bueno, chavales, estáis viendo una Quadcam, ¿vale? Una Quadcam en el mapa de Tremor, ¿vale? Un poco de variación, no es Strike Zone, no es Free Fall, no es Sovereign. Y bueno, gente, qué deciros de esta partida, que es una Quadcam, 4 games en una partida, con la Honey Badger de oro, como suele ser habitual. Pero bueno, dentro de lo habitual siempre hay algo que destaca, ¿no? Que este, en este caso, es el mapa. Esta vez estamos en el mapa de Tremor, ¿vale? Un mapa que la verdad es que es muy bueno, es un mapa muy entretenido para jugar. Yo me lo he pasado muy bien mientras estaba jugando este mapa. Es bastante más difícil que todos los demás mapas que hemos jugado anteriormente en la comunidad de Pub Stomping, por lo menos en la española. Es bastante más difícil que Sovereign, bastante más difícil que Free Fall y sobre todo mucho más difícil que Strike Zone, ¿no? El mapa más fácil de todo el juego. Y bueno, que deciros que yo creo que deberíais de apoyar y de ver la variación que esté, la variedad que estoy trayendo al canal, ¿no? Que no siempre estoy trayendo los mismos mapas y tal. Que eso es una cosa que yo creo que deberíais tener en cuenta porque no todo el mundo lo hace. Porque yo conozco a gente que si por ellos fueran, jugarían hasta que saliese el siguiente Call of Duty Strike Zone, ¿no? Y la verdad es que no sé si este será el mapa más difícil de Call of Duty Ghost para jugarlo con support. Es un mapa bastante difícil, hay que decirlo. Y por eso nos traigo una penta, ¿no? Porque es una quest, porque es bastante difícil. Y a veces creo que cuando el respawn no se puede controlar bien, las games se pueden hacer bastante largas. Y la verdad es que por eso este mapa falla, ¿no? Porque el mapa es muy grande, el respawn es muy cambiante. Y la verdad es que es un buen respawn porque se puede pillar bien si cuando aprendes a pillarlo, como ya he aprendido yo. Por eso he estado bastante tiempo jugándolo. Ya sabéis, después de que me saqué la ex en el Free Fall, la que ya subí el anterior, y luego ya me puse a jugar en este mapa. Y a desarrollarlo, ¿no? Que es lo que hay que hacer con los mapas nuevos, ¿no? Y no quedarse atascado en un mismo mapa. A quedarse siempre en el mismo mapa, porque al final lo que hace es que la gente se aburra, que la gente no quiera ver más vídeos de Call of Duty Ghost, y yo por eso mismo traigo variedad, ¿no? Y bueno, que deciros que se mide un poco el tema. No sé si será el mapa más difícil para jugar con support. Sé que es el mapa más difícil que he jugado hasta ahora con support. Aún me quedan un par de mapas por jugar, tranquilos, que habrá más variedad, no solo me voy a quedar en estos 4 mapas. Y bueno, que deciros, tenía que trataros un par de temillas. Un tema es que, bueno, estoy de exámenes, chavales, estoy de exámenes. Y la verdad es que si veis que algún día falta vídeo o algo así, pues será por eso, ¿vale? Esta semana y la siguiente, y luego ya estoy completamente libre, completamente liberado para hacer ya lo que me salga de los cojones. Y bueno, gente, deciros que, bueno, también otra cosa por comentaros es que este jueves vuelve a preguntas y respuestas, y que podéis hacerme las preguntas, aparte de los comentarios de los vídeos, me las podéis hacer en Twitter, ¿vale? O sea, porque ya he visto que ya mucha gente me empieza a seguir en Twitter y que me hacen muchas preguntas, ¿no? Cada día, y yo voy a veces voy respondiendo, otras veces no, y de repente pues me he dado cuenta de que he hecho un hashtag preguntas y respuestas anónimas, es decir, PIR anónimo, y ahí podéis hacer con ese hashtag todas las preguntas que vosotros queráis, y yo las cogeré y las pondré en nuevos preguntas y respuestas, ¿no? Que deciros que las preguntas para el preguntas y respuestas de esta semana, que como ya sabéis que como la semana pasada traje la extra, pues no pude traerlo, pues ya están cogidas las preguntas. Esas son las preguntas que tengo de dar al primer vídeo que pedí preguntas todavía, así que hicisteis mogollón de preguntas. Y la verdad es que, bueno, pues esas son las preguntas que aparezcan. A partir de ahora cogeré más preguntas. Por eso he creado el hashtag de preguntas y respuestas de anónimo, ¿no? PIR anónimo. O sea, solo tenéis que poner eso, el hashtag, la pregunta que vosotros queráis hacerme, sin pasarse, claro está, ¿no? Hasta un límite, no me preguntéis cosas extrañas. Y bueno, aunque depende del tema, poder responder. Y bueno, de eso, que tenéis mi Twitter en la descripción del vídeo por si queréis hacerme las preguntas vía Twitter, si no las hacéis en la sección de los comentarios, para que yo pueda seguir haciendo preguntas y respuestas, ¿no? Porque yo estoy viendo que las preguntas y respuestas se están arrasando en el canal, o sea, está gustando muchísimo. Entonces, claro, o sea, yo no puedo inventarme las preguntas, o sea, llega un momento que las preguntas se acaban y yo no puedo continuar con la serie. Entonces, por eso os pido que me hagáis preguntas en los comentarios y en Twitter, ¿no? Que eso es lo, pues,
Ya tengo varias preguntas más cogidas porque me estáis haciendo muchas preguntas con Twitter. Si veis que no respondo a alguna pregunta que me decís por Twitter, es porque la guardo expresamente para preguntas y respuestas. Y bueno, gente, de ese tema nada más que comentar, que como veis son 4 games en la misma partida, que decir que me quedo a 5 de la penta, y no porque me maten, sino porque se me acaba el tiempo, chavales, se me acaba la partida con 19 de racha. La quinta racha, que es la de la penta fail, o sea que no, la racha 19 que se me acaba la partida, os la he dejado un poco con cámara rápida porque tampoco me parece que sea gran cosa y pues bueno, ahí la tenéis, ¿no? Como veis también habéis tenido la sala previa al principio de la partida, como suelo traer normalmente, si el vídeo no es muy largo, como pasa en el de la EXA. Y bueno, gente, ¿qué deciros? Eso es todo lo que tenía que comentaros sobre preguntas y respuestas, sobre los exámenes, sobre la variedad de los mapas, que la apoyéis, que lo tengáis en cuenta, más que nada, más que la apoyéis, que lo tengáis en cuenta, ¿no? Que vosotros digáis, hostia, es que Anónimo se esfuerza en traernos mapas diferentes del Call of Duty. Digo, no se encierra en Strike Zone, no se encierra en Sovereign, no se encierra en Free Fall. Va probando mapas nuevos y eso yo creo que es un punto a favor para mí, ¿no? Porque es variedad, al fin y al cabo es variedad dentro de lo mismo. Es un hueco, un abismo, una lucecita de variedad que le da un gustillo bueno a este Call of Duty Ghost. Y bueno, yo creo que lo puedo sacar todavía bastante jugo. Y qué deciros, bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo. No sé si os dejaré un poquito de música o algo, porque no lo sé sinceramente. Y bueno, como veis aquí, pues las que os las he cortado por la racha de la especialista, sí, sobre la racha de 12, que como ya sabéis. Por eso, bueno, también tengo que comentar en otro vídeo una cosa sobre la guía del especialista, que mucha gente me está preguntando que cuándo voy a hacer guía del especialista. Bueno, lo voy a comentar ahora, ya que estoy, pues lo voy a comentar ahora. Sinceramente, no tengo más clases, o sea, no yo actualmente no uso más clases que las que veis en los vídeos, ¿no? Uso esta, que es una pequeña variación de la clase de Gunstreak. Uso la que visteis en la Kemen Live, que es la última que subí, la última guía que subí. Y yo para jugar, es que no uso más, ¿no? A menos que juego en contra todos, que uso la que uso en contra todos. Si queréis, pues intentaré pues variar un poco más, ¿no? O hacer otras clases nuevas, pero es que yo no sé si van a funcionar. O sea, es que, bueno, lo digo por eso, ¿no? No sé si voy a poder continuar con esa serie, aunque me gustaría mucho, porque sé que a vosotros os gusta mucho esa serie. Pero si yo no puedo sacar más de donde no hay, o sea, es lo que me quiero referir. Los que me preguntáis, sobre todo por la guía de especialista, pues eso no. Y también tengo algún tema más que comentar, pero ya los comentaré en otro vídeo más adelante, porque se me está acabando el vídeo, como veis, la cámara rápida. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, like, favoritos y todo ese tema. Suscribiros para más y hasta la próxima.